Pachamama siente, la Pachamama siente, cuando la maltratamos, cuando no la cuidamos. Sina callanta ñani huakicha huisa febrero anata pasincasina cuyaca gilata con jamaquisa huakicha huina caja anaturuna catakeja sarant caraki cuyaca gilata comunidad taipinacan yamaquisa sinticus y siñaut caraki camampisa humanacao arunt ataparacta. Buenos días a todos nuestros hermanos, gracias por acompañarnos, a nuestras hermanas a través de la comunidad de la vida. Ya se viene anata, se viene por supuesto con mucha fuerza después de este problema de salud que hemos tenido a nivel mundial, hermanos, hermanas. Anata en nuestras comunidades tiene otra connotación, tiene otro sentido. De ese tema vamos a hablar con nuestro gilata Juan Tomás Huanca, que viene desde la provincia Ingavi del municipio de Tiwanaku. Así que la invitación para que nos puedan acompañar en esta jornada. Somos el Taipi, gilatas cuyacas. Jallantañani, jallalla. A la poca presencia de la Autoridad Jurisdiccional de Administración Minera en el Madidi, se suma otro problema para frenar la minería ilegal. Los empresarios y cooperativistas habrían logrado el apoyo de las autoridades municipales y de las comunidades para poder ingresar y así empezar con su actividad de manera irregular. Esto a cambio de promesas de trabajo y mayor movimiento económico. Así lo denunciaron los guardaparques de esta área protegida. Que esta maquinaria también ha entrado con otra finalidad, ¿no? Y eso está con permiso, con todo, ¿no? Han ingresado y de allá ya no salieron esa maquinaria. A la fecha, los guardaparques están siendo hostigados principalmente por los cooperativistas. Hay amenazas, pues, ¿no? Y también ahora por parte de las comunidades, el día de ayer ha salido un voto resolutivo donde explica, donde dicen que los guardaparques no deberían entrar sin el consentimiento de las comunidades. Los guardaparques también señalaron que las operaciones de al menos 4 mineras auríferas recién iniciaron, por lo cual las acciones de las autoridades deben ser inmediatas para evitar un desastre ambiental en este sector del departamento de La Paz. Los impactos directos son pues la contaminación al agua, bueno, que esperemos que todavía no es muy grave al momento. Los impactos directos a ecosistemas que son en la ribera de los ríos, ¿no? Porque se está desmontando lugares con la finalidad de,
tener espacios abiertos para empezar con la actividad minera. El director ejecutivo del CERNAP, al ser consultado sobre esta situación, aseguró que las autorizaciones para la explotación minera en el Parque Madidi fueron emitidas en la gestión 2020 y aseguró que serán anuladas para evitar la depredación de esta importante área protegida. De los empresarios o cooperativistas mineros que ilegalmente están queriendo ingresar a esa región. Pero no es como lo manejan, que está totalmente destruido, está controlado, están controlando. Lo que sí, aquí también ha habido algunas autoridades anteriores, lo autorizaron a ese lugar donde no se puede trabajar en el tema de minería. Querían aprovecharse en ese entonces y eso no puede ser. Ya en la Cámara de Diputados, la Comisión de Medio Ambiente decidió convocar a la directora ejecutiva de la AHAM, Brenda Lafuente, quien culpara en las últimas horas a la oposición de entorpecer algunos operativos en el Madidi. El objetivo es que explique las demoras en las acciones frente a la minería ilegal en este sector y también anunciaron que se realizará una inspección en el lugar. No es posible que personas particulares estén vulnerando las normas establecidas en el Estado Plurinacional de Bolivia, ¿no? Nos preocupa, la AHAM tiene que asegurar aquello. Vamos a activar nuestros mecanismos de fiscalización para llegar a saber la verdad de los hechos, ¿no? Al diputado Renán Cabezas también se le consultó sobre las leyes de defensoría de la madre tierra e inclusión del ecocidio en el Código Penal que se encuentran en su comisión. Aseguró que la primera continúa en socialización y que aún es resistida por algunos sectores. ¿Cuáles son las observaciones que se han hecho a una ley que busca defender la madre tierra? Justamente algunos sectores de cooperativistas mineros están observando la norma, ¿no? Entonces tenemos que dialogar, tenemos que llegar a acuerdos con ellos. Ellos tienen argumentos, no justamente en las áreas protegidas, en otros lugares es donde se estaría impidiendo que los mineros hagan su trabajo de forma normal. Aquello tenemos que llegar a acuerdos.